En el marco de la ejecución del decreto PCM-46-2023, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención número 6, da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a dos personas por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Casualmente, pues el día de ayer el señor jefe de operaciones estuvo reunido con los señores jefes de las diferentes direcciones, como es DIPOL, DIPANCO, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, como también de la DPI, la Dirección Nacional de Policía y Servicios Comunitarios, para ver pues cómo van los avances en cuanto a las investigaciones que se están llevando a cabo en cuanto a los hechos suscitados. Hay bastante exigencia por parte de la superioridad para que demos los resultados esperados en cuanto a la prevención, igualmente pues en cuanto a la investigación. Durante lo que fue las 24 horas, pues se da el reporte de dos detenciones, una pues en cumplimiento a orden de captura y la otra por el delito de maltrato familiar. Esto ocurrió pues en la aldea de Los Tablones, arriba del municipio de Iguare. Funcionarios policiales le han dado detención a un ciudadano de 53 años de edad, soltero, labrador, hondureño, originario y residente en este mismo lugar de su detención. A esta persona pues se le detiene por suponerlo responsable por el delito de maltrato familiar, en perjuicio pues de testigo protegido. Posteriormente, pues tal como lo manda la ley, se le leyeron sus derechos y posteriormente pues fue remitido y puesto a disposición de lo que es la DPI para hacer el debido procedimiento legal. De igual manera, se reporta sobre la detención de un ciudadano. Este ciudadano pues fue detenido allá en el sector de la aldea San Isidro, detenido por funcionarios policiales asignados en el municipio de San Antonio de Flores. Esta persona pues es de 28 años de edad, soltero, de oficio comerciante, originario y residente en este mismo lugar de su detención. Cabe mencionar que esta persona, sobre él hay una orden de detención por suponerlo responsable por el delito de femicidio, orden emitida con fecha 25 de marzo del año 2021 por parte del juzgado de letras de la sección penal judicial de Tegucigalpa. Posteriormente a su detención, esta persona pues fue inmediatamente trasladado hacia el tribunal pues que emitió su informal su detención. Es así, pues ya fue remitido y puesta a disposición de esta autoridad. De igual manera, pues se reportan la cantidad de 9 personas detenidas por diferentes faltas a la ley de policía y convivencia ciudadana, como también tenemos el decomiso de 4 motocicletas, 16 armas blancas decomisadas, como también pues se llevaron 11 allanamientos amparados en lo que es la aplicación del decreto 046-2023. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.